Temo que los kufíes hagan lo que hicieron con Muslim y abandonen a Mokhtar a cambio de monedas. Ten paciencia, Narya. Trata de ser optimista. ¿Por qué no piensas lo contrario? Supón que los kufíes están arrepentidos y desean enmendar su traición. No seas ilusa. Ante una guerra, todos querrán esconderse. Si Mokhtar fuese un hombre astuto, se alejaría de los kufíes. Narya, Mokhtar cuenta con los persas. Todas las poderosas tribus árabes han ocupado Kufa. ¿Mokhtar y sus persas ordinarios van a poder con ellos? Ibrahim Ashtar y su tribu son como leones ayudando a Mokhtar. Todo esto es culpa de ese tipo Ashtar. Él tocó el tambor de guerra. ¡Ya vienen nuestros guerreros! ¡Las tropas de Mokhtar han entrado a Kufa! ¿Quién te lo dijo? No me lo ha dicho nadie. Lo vi con mis propios ojos. Muchos soldados, largas filas, comenzaban en la entrada de Kufa y terminaba en el huerto de Saede. ¡Cuánto ímpetu! Kufa tiembla bajo los pasos de sus hombres valientes. Si acercan sus oídos a la tierra, pueden oír sus pasos. Aguarda un momento. ¿Tú no eres aquella mujer que junto a las mujeres de tu tribu apedreaste a Omar? Sí, dama. Soy yo misma. Nosotras hicimos que Omar se avergüence de aparecer en público. Así hemos podido ayudar a Mokhtar. ¿Lo ves, hombre? Esta es la mujer que hizo que Idin Siyad se enfrentara al pobre Muslim para luego acabar matándolo. Estoy segura que ha venido a acabar con Mokhtar. Tu lengua es más afilada que la espada de los chiíes, Narya. No las provoques tanto. Dama, ella tiene razón en regañarme. Es cierto que también cometí un error con Muslim y aún sigo sufriendo por ello. Mi marido falleció junto a los mártires de Inol Guarda, pero yo sigo viva con la conciencia intranquila. No digas eso, hermana. Todos podemos ser engañados y equivocarnos. Es lo que hace el diablo. Basta con arrepentirse. Has hecho bien en avisarnos. Estaremos a la espera de tus buenas noticias. Discúlpeme, dama. Esa mujer es un tanto peligrosa. Tenga mucho cuidado. Que no vaya a sustituir a Omar Saad. Nosotras, sin duda, apoyaremos a Mokhtar. Abdulrahman, ¿ves a los arqueros? Los estoy viendo. Hazte cargo de ellos. Que tus arqueros se oculten tras sus escudos mientras avanzan. No pierdas de vista a los arqueros del enemigo. En cuanto se pongan de pie, derríbalos.
Jaime. Con 100 jinetes. Vigila de cerca su caballería. Ibrahim, 100 jinetes no son pocos. Tenemos unos 300. Nuestro espacio es muy reducido. Los caballos chocarían contra las paredes. Nos podrían atrapar. ¡Abdullah! Sí, emir. Excepto los 100 jinetes de Josaime. Que el resto desmonte. Su Excelencia, no tenga miedo de mí. Dios me ayude, cada día me sorprendo más. Soy yo, Marie, su vecina de al lado. ¿Qué estás haciendo aquí, mujer? ¿Por qué apareces así con este aspecto? Parezco un soldado de Shemr, ¿no? Tu marido era buen amigo del villano Harmalá. ¿Te has vestido como Shemr para competir con tu marido? Naria, ¿eres realmente necia o disimula serlo? ¡Cállate! Te pregunté qué haces en mi casa. Esta no es solo tu casa, querida dama. Es la casa de la rebelión. ¿Me estás hablando en serio? Dices más de lo que debes. No es tu rebelión. No me vengas con esas. Yo no soy como tú. Si te ensañas conmigo, te arrepentirás. ¿A quién amenazas, lagartija? Se ve que no me conoces bien. Querida Omri, haz de intermediaria entre nosotras. Ella y yo no nos entendemos. Cada vez que nos vemos, acabamos discutiendo. Tu aspecto asustaría a cualquiera que te viera, Marie. Te faltan unas manchas en el rostro para ser idéntica a Shemr. ¿Qué debía hacer entonces? Solo con este aspecto podía notificar el mensaje de Qian a mi marido. Muy bien. Es mejor que cambies de ropa. Vete. Naria, yo soy Marie. ¿Te he asustado? Acepta mis disculpas. Mi cabeza ya no soporta tanta locura. ¿Te estás volviendo loca? Si las cosas siguen así, me volveré loca. ¿Qué ocurre aquí, Omri? ¿Qué hacía esa mujer en nuestra casa? Marie ya no es la de antes, Naria. Ahora ella y su marido están apoyando la rebelión. Hasta ayer apoyaban al enemigo y de repente cambian de bando. Su marido era amigo del maldito Harbalá. Y su mujer es la peor bruja que hay. Es el arte de la rebelión. Domar a todos los villanos. Entonces, ¿por qué Mokhtar no lucha contra Shemr? ¿Por qué no lo doma con su arte? Solo se puede razonar con aquellos sin la mancha de la sangre de Hussein. Como Ibn Hor, el marido de Marie. Es cierto que era amigo de Harmalá, pero tampoco estuvo en Kerbala. Claro. ¿Qué piensan hacer él y su mujer? ¿Cuál era el mensaje de Qian? Ibn Hor está al mando de uno de los comandos de sorpresa de Qian. Según he oído, vestidos como el enemigo se infiltrarán entre los arqueros de Shemr para aniquilarlos. Thank you.
¡Mis camaradas! ¡Que el enemigo no los amedrente! ¡Solo son un puñado de cobardes! ¡Uno de ustedes equivale a 10 de ellos! ¡Vengaremos a la muerte de Cisei! ¡Vengaremos a la muerte de Cisei! ¡Ah! ¡Soldados! ¡Disparen! ¡Cierren escudos! ¡Mira, nos van a aniquilar! ¡Larguémonos de aquí! Atacaremos sin cesar, para que retrocedan palmo a palmo y abran paso a la caballería. ¡Vamos, Akbar! ¡Dios es grande! ¡He matado a Rachel! ¡He matado al hijo de Ayaz! ¡Dios es grande! 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 ¡Dios es grande!
¡Retrocedan! ¡Oigan! ¡Es su turno! ¡La victoria es nuestra! Bingonas, han matado a Naem. ¡Que las tropas regresen! ¡Vete! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Dejaste de vender en el mercado para sublevarte! ¡Tu amo te liberó para que lo traicionaras, ingrato! Llévenlo fuera y decapítenlo. Eres el hijo bastardo de tu madre, Chavás. ¿Qué se puede esperar de ti, maldito? ¡No tuviste piedad con los prisioneros de las tropas del nieto del profeta! ¡Claro que no te compadecerás de un esclavo liberado! ¿Por qué el emir no bebe agua, Ibn Kamel? Creo que está en ayunas. ¿Ayuno? ¿En medio de la guerra? ¿No es mejor que rompa su ayuno? Ibn Hoday, Mokhtar sabe mejor que nadie lo que ha de hacer. Abu Sa'id es mejor que no sepa la noticia. Ibn Kamel. Sí, emir. Que las tropas se pongan en marcha. Debemos alcanzar a Ibn Onás cuanto antes. ¿Ha ocurrido algo? Al parecer, Ibn Onás está atrapado. ¿Dónde está Kian? Tiene que estar por aquí. Dile que venga. Debemos notificar a Ibrahim. Sí, emir.
Has llegado, Shemr. ¿Qué ocurre? Nos hemos enfrentado a los lobos con nuestros cobardes corderos. ¡Rápidamente huyen del enemigo! ¡Qué pena que las espadas las empuñen esos tímidos! Veo que esos rebeldes palurdos te han vencido. Emir, el enemigo es verdaderamente poderoso. No lo subestime tanto. El número de nuestras tropas es 3 veces superior. Ustedes son los guerreros de renombre entre los árabes. ¿No te avergüenza dejarte amedrentar ante esos esclavos sublevados? Emir, los seguidores de Mokhtar se han infiltrado entre nosotros. Nuestros arqueros apenas pudieron disparar una sola flecha. ¿Y sabe por qué? Las tropas de Mokhtar, vestidos como los nuestros, les abatieron desde dentro. Shabazz está en la misma situación. ¿Por qué no fue vencido por el enemigo? ¿En serio? ¿Shabazz ha podido resistir? ¡Shabazz ha liderado! ¡Ha parado al enemigo! ¡Felicidades a Shabazz! ¿Qué ha hecho Rachel? No aguantó la muerte de su padre y se unió a él. ¿Ha muerto? ¡Sí! ¡Pero luchó con valentía! Si tuviera 10 comandantes como Rashed y Ayaz, aplastaría a Mokhtar como una mosca. Rashed y su padre fueron unos comandantes muy leales. ¿Nosotros no lo somos? ¿No le hemos sido leales, Emir? ¿Tenemos que morir como Rashed para demostrarle nuestra lealtad? Disculpen. No es el momento para discutir. Shabazz demostró que Mokhtar no es invencible. Todos juntos podremos destrozar las tropas de Mokhtar. ¡Pues hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo si puedes! Si no, será él quien nos destruya. ¡Déjenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No he hecho nada! ¡Por favor, déjenme ir! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Por favor, suéltenme! ¿Qué está pasando? ¡Y no te muevas de ahí! ¿Qué le has hecho a este pobre? ¡Mira, Omri! ¡Este perro es un espía de Shabazz! ¡Estaba vigilando el barrio para informarle a Shabazz! ¡Es mentira! ¡Juro por Dios que es mentira! ¡Mira cómo lo niega! ¡Yo misma lo he visto! Shabazz pretende enviar tropas al barrio de Mokhtar. Han enviado a este rufián para echar un vistazo e incendiar el barrio. Pero él no tiene el aspecto de ser un buen espía. Han enviado a un corriente como él para poder engañarnos a todos nosotros. ¿Cuántas monedas te han dado para que nos traiciones? ¡Juro por lo más sagrado que no! ¡Mentira! ¡Yo no soy el espía de nadie, lo juro! No, no va a hablar por las buenas. Hablará si le quemamos los ojos con un hierro candente. Vigílenlo para que no huya. De acuerdo. No hace falta que quemes al pobre. ¿A qué bando perteneces? Somos de las tropas de apoyo de Saeb y Bin Malik. Avisa a Saeb y dile lo que Shabazz está planeando. ¡Corre! Muy bien, dama. Pero... pero no suelte a esta lagartija. Shabazz está resistiendo. Y sus artimañas son las peores. Muy bien, vete antes de que sea tarde. Vámonos. No hay peor carcelero que las mujeres. Juro que soy inocente. No sé por qué sospecharon de mí. No hables. Pronto lo averiguaremos. Tráele algo de agua. Está asustado. ¡Nos atacaron por detrás! ¡Les está dirigiendo Ben Hassai Zobeidi! ¡Ibn Kamal! ¿Pero qué hacen? ¿Qué formación es esa? ¡Nos atacaron por detrás, Mokhtar! ¡Están comandadas por Ben Hayat Zobeidi! ¡Estamos rodeados!
abre un camino. ¡Que tus tropas retrocedan! ¡De acuerdo, Emir! ¡Kian! ¡Kian! Avisa a Ibrahim. Dile que no se dirija hacia el palacio. Zobeidi nos ha atacado por la retaguardia. Que Ibrahim le sorprenda por detrás. Emir, ¿pero entonces estamos rodeados? ¡La situación es crítica! Saeb, su infantería es tuya. Yo me haré cargo de su caballería. ¡Que los jinetes desmonten sus caballos! ¿Qué quieres de mí, Malikashtar? No tengo nada en contra tuya. ¿Acaso ha habido enemistad entre nosotros? No se te olvide este momento, cobarde. Si eres honrado, háblales de nuestra caballerosidad. ¡Vete! ¡Ibrahim! ¿Alguna novedad? El maldito Shabazz sigue vivo. Han rodeado a Mokhtar, Ibrahim. Benhazai Zobeidi le atacó por detrás. Mokhtar quiere que rompas el cerco cuanto antes. ¡Todos hacia el camino trasero! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Dese prisa! ¡Diríjanse hacia atrás! ¡Apresúrense! El hijo de Ashtar se está acercando por detrás. Sandeses. Nofel y Shern le han bloqueado el camino. Han sido derrotados, comandante. Todos han huido.
¡Esperen! ¡No avancen! ¡El verdadero enemigo está al otro lado! Dios es grande. Ibrahim está aquí. ¡Ibn Kamel! ¡Sí, Emir! ¡Ibn Kamel, bloquea el paso! Es el momento de acercar al enemigo. ¡Que todos vuelvan! ¡Sí, Emir! Ven, Hanas. Tú cubre la entrada principal. Si ves que huyen, déjalos que lo hagan. Nosotros iremos hacia Shabazz. ¡Sí, Emir! ¿Qué ha ocurrido, Shemr? ¿Has vuelto a huir? No fue él, cuéntalo tú. Da igual que yo lo diga, siempre seré acusado de traición. ¡No hay nada que hacer! ¡Mientras esté Ibrahim Ashtar, ni siquiera Dios podrá pararle los pies! Si hubieses resistido y bloqueado el paso al hijo de Ashtar, ¡hubiéramos derrotado a Mokhtar! Shabazz, no sabes de lo que estás hablando. Si fuera fácil parar a Ibrahim Ashtar, tú te habrías reservado ese honor. Maldigo al maldito Omar. Si nos hubiera ayudado, no estaríamos en esta situación. ¿Qué hacemos todos quietos, mirándonos inútil? Silencio, Shabazz. Silencio. Me equivoqué en poner todas mis esperanzas en ustedes. Tenía que haber recurrido a la diplomacia para llegar a un acuerdo con Mokhtar. Este abismo
es el resultado de la amistad con los asesinos de Hussein. ¡Escuchen! 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 ¡Abandonen el palacio! ¡No teman nada! ¡No tengan miedo! Según el Sagrado Corán, cualquiera que se arrepienta con sinceridad será perdonado por el Misericordioso. ¡Pecadores! ¡No se oculten! ¡Únanse a nosotros! ¡Juren lealtad! Entonces, ¿quién se vengará de los asesinos de Hussein? Solo se trata de un indulto general, Rofar. No abarca a los asesinos de Hussein. Ojalá sea cierto lo que dices. No lo dudes. Mokhtar sabe lo que hace. Esta amnistía será de vital importancia para nuestro gobierno. ¿Nuestro gobierno? Así es. El gobierno de los seguidores de Ali. Ahora lo veo. Emir, usted es benevolente. Ojalá yo también hubiera muerto como Rashid y Ayaz para no verlo así. Si ahora, dando mi vida, pudiera salvarlo, no lo dudaría. Ni un instante. Individuos como yo andan a la deriva, Abagot. Ojalá no hubiera confiado en personas como Shemr y Shabazz. Ellos, temiendo por sus vidas, no lo defendieron como tenían que haberlo hecho. Mi consejo es que ya no confíe en ellos. Si averiguan dónde se refugia, para conseguir ganar la confianza de Mokhtar, lo delatarán, señor. Eres la única persona en la que puedo confiar. Shabazz olfatea como un perro. Querrá saber cuándo salgo del palacio y hacia dónde me dirijo. Todavía no les he dicho nada. Hizo lo correcto. Si averiguan cuándo va a salir del palacio, hará que los seguidores de Mokhtar lo atrapen antes de llegar al escondite. Tiene que salir de tal forma que nadie lo sepa. Lo he pensado. Solo tú vendrás conmigo. No quiero que ni los soldados nos vean. Ellos nos verán de todas formas. Tenemos que hacer que nadie nos reconozca. ¿Y qué podemos hacer? Vestirse de mujer. Estoy seguro que nadie sospechará.
¿Pero dónde está el emir? Ahora mismo baja, no seas impaciente. Pase, dama. ¿Qué noticias hay, Abagot? Acerca de... ¿Qué piensa hacer el emir? Hace 3 días estamos cercados. Pronto se acabará el abastecimiento. Entonces, moriremos de hambre. ¡Me preocupa! No te preocupes, no llegaremos a eso. Él nos ha engañado. ¡Qué engaño! Quería irse y se ha ido. ¿Por qué se fue sin avisar? ¿De qué habría servido que nos avisara? Yo también quería marcharme. Pues vete. Nadie te lo va a impedir. Márchate cuando quieras. Me iré. ¿Crees que yo me voy a arrodillar ante Mokhtar para suplicarle por mi vida, Shabazz? Te equivocas y te quedas y te rindes. Mokhtar no te indultará. Lo ha prometido. Si Mokhtar no cumple su promesa, no podrá gobernar. Tú sabrás. Su indulto es una táctica. ¿Te has dejado engañar como Omar Saad? ¡Abagot! ¿Dónde está el escondite del palacio? ¡Que los acompañe la paz y la misericordia de Dios! Lo demoró tanto, tanto y tanto hasta que aquellos que querían huir lo pudieran hacer. ¿Qué quieres decir, Rufae? Ben Moti, Ben Hassaim, Shemr, Nofel, todos escaparon. El primer día teníamos que haber atacado ese nido de arañas para derruirlo sobre la cabeza de esos despiadados. Esto es solo el comienzo. Es pronto para juzgar.